Vamos a dividir el neurocráneo, que sería la parte superior, y esta parte, que es el viscerocráneo. El viscerocráneo, también denominada huesos de la cara o macizo facial, también conocido. Este está formado por dos grandes huesos, según algunos autores. Esta parte superior, que es el maxilar superior, y el maxilar inferior, o mandíbula, que este es un solo hueso. Pero embriológicamente, la mandíbula son dos huesos separados que se van a unir y forman uno. Se van a unir a este nivel, a nivel de la sínfisis mandibular. Tenemos dos huesos maxilares, maxilar superior del lado izquierdo, maxilar superior del lado derecho. Ese hueso maxilar superior va a tener diferentes bordes. Va a tener un borde inferior llamado borde alveolar. Ese borde alveolar va a tener la peculiaridad que presenta las cavidades alveolares, que es la estructura donde se articulan los dientes. Esa articulación de los dientes en las cavidades alveolares es una articulación fibrosa que se denomina onfosis. También vamos a tener otro borde que es el borde orbitario, este que se ve acá, borde orbitario, él va a ayudar a formar la pared inferior y medial de la cavidad orbitaria, ese borde que se ve acá. Tenemos también otro borde que es el borde nasal y ese hueso es muy importante porque él ayuda a formar tres de las cavidades que se encuentran en la cara. Ayuda a formar la cavidad nasal, como dijimos, la cavidad orbitaria y la cavidad oral. De la cavidad oral, este hueso maxilar superior ayuda a formar específicamente el techo de la cavidad oral. Tenemos también que le ayuda a formar tanto la pared inferior como de las paredes laterales de las fosas nasales y ayuda a dividir las fosas nasales de la cavidad oral. Este hueso va a tener articulaciones con los demás huesos que se encuentran acá. Vamos a tener una apófisis K, donde se articula con el hueso frontal. Podemos también evidenciar los huesos nasales. Más adelante vamos a mostrar cada uno de esos huesos individualmente, desarticulados. Los huesos nasales son estos huesos que vemos acá, o huesos propios de la nariz, son huesos planos. También vamos a tener los huesos cigomáticos, que son estos dos que vemos acá, o huesos malares. Tenemos la concha nasal inferior, eso que se ve acá. Vamos a tener los huesos lagrimales, que también conocidos como unguis, eso que se ven ahí detrás del maxilar. También tenemos los huesos palatinos, para ver los huesos palatinos. ¿Se ven los huesos palatinos en esta imagen? No, hay que voltear. Esto está debajo de la Yo digo que se ve. No, no se ve. No. Sí se ve. ¿Quién dice que no? Todos. Dicen que no. Perfecto. Entonces, los que dicen que no, sí se ve. El palatino, señores, se va a ver una porción acá a nivel de la cavidad orbitaria, que va a ser la apófisis orbitaria del palatino, se va a ver formando. En esa imagen ustedes no lo van a apreciar mucho, pero sí se ve. Estos palatinos, como mencionamos, miren acá, esta parte acá, el techo de la cavidad oral, está formado por dos huesos. Tenemos los huesos maxilares y los huesos palatinos. Específicamente la lámina horizontal del palatino, que es esto que ve acá, que se va a articular con el hueso maxilar superior. El vómer ayuda a delimitar esa estructura. También el vómer, recuerden que ayuda a formar el tabique nasal posteriormente. Eso acá pertenece a parte del tabique nasal. Se articula con el palatino inferiormente y con el esfenoide superiormente. Por último, señores, tenemos el hueso maxilar inferior, también conocido como mandíbula, ese que se ve acá, una vista lateral, la mandíbula o maxilar inferior. El arco cigomático es estructura que está formada por la apófisis cigomática del hueso temporal, se va a unir con la apófisis temporal del hueso cigomático y van a formar ese arco llamado arco cigomático. Tiene un borde superior, un borde inferior, una cara lateral y una cara medial que va a estar por dentro. Eso ahí se llama fosa infratemporal. En el arco cigomático se inserta arriba, en el borde superior, la fascia del músculo temporal, el músculo temporal que va acá, insertado, un músculo masticador, se inserta a ese nivel en el arco cigomático, en el borde superior. En el borde inferior del arco cigomático se va a insertar el músculo masetero, que es el músculo más potente de los músculos masticadores. El masetero va desde aquí y se inserta a ese nivel en la mandíbula. Entonces, el maxilar inferior, vamos a detallar más adelante las porciones que tiene. Es el único hueso móvil de la cara.
y es también un hueso impar. Él se articula con el hueso temporal. A través de esa cavidad se llama cavidad glenoide, hueso temporal, y vamos a tener también un cóndilo a nivel del hueso temporal y un cóndilo en la mandíbula. Y condilia, porque hay dos cóndilos, el cóndilo de la mandíbula y el cóndilo del hueso temporal. Acá vamos a tener también que esa es una de las articulaciones más importantes que tenemos a nivel de la cara, que es la articulación temporomandibular, también conocida como ATM.